chicos de hoy en día eligen cambiar un partido de PlayStation en lugar de un picadito en la plaza. Hoy Palo y a la Bolsa se vino a la sede de San Telmo a ver cómo los chicos juegan y organizan este deporte electrónico. Hoy FIFA 17. No, la idea de hacer torneos de FIFA presenciales surge en mitad de año pasado, que tuvimos que hacer un viaje por una empresa de sistemas al Uruguay. Ahí participamos de un torneo presencial que se estaba haciendo de FIFA 16 en ese momento. La experiencia fue muy positiva y cuando volvimos acá a Buenos Aires estuvimos buscando alternativas para vivir la misma experiencia acá en Capital y no encontramos mucho. Entonces ahí surgió la idea de hacer un emprendimiento vinculado a todo lo que sea eSport. No, el nivel de estos torneos es el más alto del país, de hecho juegan todos los mejores jugadores del país, que hoy muchos de ellos están en la Liga de Teis Sports. Lo que tiene también es que son por lo general jugadores de acá de Capital, o sea, no es un torneo nacional, se puede decir, porque por ahí la gente que vive en el interior no ha tenido posibilidad ni de acceder a nuestro torneo ni de acceder a la Liga de Teis Sports. Jugamos juntos, pero nada más, no es que entrenamos. No, como un juego, trato siempre de divertirme. No nos tomamos tan en serio el torneo, o sea, venimos, jugamos y si ganamos, ganamos. El nivel sabemos que es alto porque muchos de los que están jugando este torneo, cuando juegan online, están ubicados en las primeras posiciones, como Nicolás Villalba, que hoy es el jugador número uno del mundo. El FIFA 17 lo que tiene de particular es que empareja mucho el juego, entonces por ahí alguien que no juega tan bien en un día no tan bueno del que juega bien le puede llegar a ganar. Sí, la verdad que le gana a gente que no pensé que le iba a ganar. El premio, el control, primero lo perdí, después gané los dos y después gané cuatro en total. Los deportes electrónicos acá en Argentina están muy atrasados respecto a lo que es en otras partes del mundo. En otras partes del mundo se consideran ya realmente un deporte electrónico. Si quiere, acá en la Argentina hoy tenemos un acercamiento bastante real a lo que son los deportes como tradicionalmente los conocemos. Se han incorporado dos juegos electrónicos que son el FIFA 17 y el League of Legends, que son ambos los dos que más gente convocan acá en la Argentina. A partir de eso se verá después de la experiencia si se abren más puertas para lo que son los juegos electrónicos. Ojalá que sí. Así nos enteramos cómo este deporte electrónico sigue creciendo en la Argentina. Ahora vuelvan ustedes al piso, yo me voy a jugar a la Play.